Oigan, pues nada, que está estrenándose en México talento de importación. Y dicen y canta que no saben. Entonces no se la pueden perder. Está nada menos que con nosotros Nati Carrillo, cantante nada menos que de la madre patria. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, feliz, muy, muy contenta. Oye, ¿ahora sí no vienes de turista? No, ahora vengo de trabajo y para mí es muchísimo más importante venir de trabajo que de turista, sí. Oye, ¿y cómo? ¿Qué te trae, aparte del talento, aquí a México para que te presentes? Cuéntanos un Pues yo poquito de quería tu venir a carrera. México hace ya muchísimos años porque todos ustedes tienen una cultura impresionante, que a lo mejor a nosotros todavía nos falta, el que es valorar muchísimo al artista, valoran muchísimo su trabajo, valoran muchísimo que vengan desde fuera y que lo estén dando todo aquí. Pero que tengan talento. Y hombre, por supuesto, yo creo Porque que hay sí. algunos que han venido que Pues así espero mismo. que ellos es que así, al final es el público el que va a decidir si tienes talento o no, y entonces yo vengo a dar todo lo que llevo y entonces ellos decidan si tengo talento o no. Oye, pero ¿ya cuántos años cantando? ¿Toda la Pues vida? cantando toda la vida, eso sí es verdad, pero profesionalmente menos tiempo, dura hace unos 10 años más o menos. Ok. ¿Y acá en México qué vas a presentar? Porque vas a estar en dos lugares. Pues tengo cinco conciertos, Cinco, cinco y una perfecto. colaboración nueva que me salió ayer, Ajá. ¿Pero cómo salió? A ver, ¿por qué? porque estaba ensayando con los Macorinos Ok. y da la casualidad que ellos dijeron que el día 6 de junio tienen un concierto y dijeron: Pues ¿y te por qué no quedas. vienes con nosotros a Ajá. hacer dos temas? Dice, y abres el concierto con nosotros y yo, lógicamente, encantada. Yo he venido a trabajar y es lo que más me gusta y allí voy a estar con ellos también. Y no es difícil en un momento dado que te puedas adaptar o puedas sumarte a una propuesta que ya está armada, digo, y con tan poquito tiempo. No es difícil porque da la casualidad que este domingo canto con ellos, las canciones están ya listas, están Ah, ya ok. todas montadas y hacemos un concierto con ellos que va a ser impresionante, justamente el domingo a las 8:30 en el Foro del Tejedor. Vamos a hacer un concierto muy íntimo en el cual estaremos dos maestros, que son dos maestros, y yo, su aprendiz, para trabajar con ellos y darle al público todo un sentimiento que llevamos dentro los tres artistas que están encima del escenario. Ok, me parece muy bueno. Pero antes te presentas en En Cuernavaca. Cuernavaca mañana. Ok, ¿en dónde va a ser? Pues es en A el. ver, Tengo a mi. aquí ahorita nos van a soplar. Hagan de cuenta que Sí. no nos están diciendo. Pero bueno, oye, y supongo que con toda la expectativa de que pues la gente quede fascinada y entonces diga, ah, pues fíjate que ya, otra, Sí. otra, 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 Me y encanta. Eso vaya es. creciendo, ¿no? Sí, es lo que más deseamos, ¿no? Porque piensa que esto es. Hacemos un viaje muy largo, esperando pues lo mejor, pero también ellos esperan que tú des lo mejor. Entonces, es recibir, dar y recibir mutuamente, tanto del público como ellos de mí. ¿Cuál género te gusta más para interpretar? Yo soy muy melódica y me gusta muchísimo lo que es el amor, el desamor, todo lo que tenga que ver con sensaciones y sentimientos. ¿Tienes alguna influencia o me refiero a Sí. alguien que obviamente todos crecimos con una música o con un Sí. artista y de repente pues vas como siguiendo un poco esa línea o tú vas generando tu mismo un material basado en pues en esa referencia, ¿no? Pues cuando empecé en el mundo de la música, mi referente ha sido siempre Isabel Pantoja. Ay, o sea, qué perdida Yo andas. he sido muy y soy muy fan de Isabel Pantoja y mi género se mueve por ahí. Lo que pasa que lógicamente tendríamos que adaptarlo un poquito más a lo que es este siglo XXI, pero no he dejado de admirar a la gran Rocío Dúrcal. De hecho, llevo uno de sus temas en mi disco. A Rocío Jurado. Es que hay muchísimas artistas realmente que daban su vida y que dan su vida todavía, desgraciadamente, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal ya no es el caso, Claro. pero sí Isabel Pantoja. Fíjate que a mí me tocó trabajar con Rocío Dúrcal aquí en Pues México. con Marieta. En algún momento en estas, en mi faceta de ¿cómo se dice? De asistente, de productor, de jalacables, de todo. Y un ser maravilloso, ¿eh? Un Sí, estoy artista. To segurísima toda de que la así gente que era. trabajaba alrededor de ella realmente se expresaba muy bien y cuando tuve la oportunidad de poderla ver, pues dije, ay, órale. Qué maravilla, Ay, de pero verdad. ahorita ya te vamos a escuchar. Aquí tenemos el video para que conozcan un poco, una probadita de lo que es el trabajo, la voz de Nati Carrillo. Aquí está.
que no es un día cualquiera. El sol brilla, pero brilla a mi favor. Traigo melodías inventadas que se encienden en el fondo de mi voz. Voy con la sonrisa a medio lado, disfrutando todo a mi alrededor. Voy con tantos versos inventados, voy llenando ahora cada corazón. Te enseñaré el lado bueno de la vida, ese que nunca se termina. Y bailaremos, bailaremos en la cima de esta canción. Imagines ese sol que te ilumina al despertar, lleno de colores tus mañanas y mi inspiración por siempre tú serás. Te enseñaré el lado bueno de la vida, ese que nunca se termina. Y bailaremos, bailaremos en la cima de esta canción. ¿Qué tal? ¿A poco no se antoja? Y ya le estamos diciendo que se venga a México para que ya estamos, o sea, nos hemos quedado sin españolas acá, tú. Pues aquí viene yo para quitarme. Ya, ya de verdad, ya me acuerdo que antes, ya ves que vinieron, pues obviamente todas las cantantes que mencionaste hace un momento. Sí, las folclóricas vinieron todas. Un vacío, completamente. Pues ahora vengo yo a montar una época nueva. Pues ahí está, entonces, y vas a empezar con esto, con pues mira, ya te ofrecieron otra colaboración. Entonces, ¿cómo te pueden seguir? Estamos aquí, me están preguntando, es Instagram, Nati Carrillo Oficial, guión bajo, Carrillo, guión bajo, oficial, y en Facebook también, Nati Carrillo México. Entonces, eso es. Para que empiecen a generar, pues ya, le pongan like para que la escuchen, y sobre todo, esta canción que acaba de pasar es de tu autoría, sí, ¿no? Sí, esa es una canción compuesta por mí. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué se siente, pues, ya dar este paso como autora? Pues la verdad que es fantástico, y sobre todo, ¿sabes cuándo más me emocioné? Cuando ayer estaba ensayando con los músicos y empezaron a sonar los acordes de una canción mía, uh-huh. y la he podido cantar en directo sin tener que tener ninguna secuencia detrás. Eso para mí fue un momento muy emocionante también. Oye, ¿y estás nerviosa? Muchísimo, muchísimo. ¿Nunca se quita el nervio? Nunca, y espero que no se quite nunca, porque el día que se quite el nervio no volveré a cantar. Okay. Porque para mí el nervio es responsabilidad, y entonces
Oye, ¿y qué canciones o hay algunos éxitos que vas a presentar, obviamente también de estos grandes artistas que tú admiras? Pues tengo en mi disco, tengo éxitos de muchísimos grandes. Empezamos por Juan Gabriel, el Abrázame muy fuerte de Juan Gabriel dentro de mi disco. Tengo el ¿Quién te crees tú? De la maravillosa Rocío Jurado. Ya te olvidé, de Rocío Dúrcal. Perdóname, de Camilo Sesto. Te quiero, de Nino Bravo. Oye, ¿tu disco se puede descargar? Sí, por supuesto, está en todas las plataformas digitales. Ahí está, entonces, ¿cómo se llama el disco? Piel. Piel. Entonces, Nati Carrillo, descárguenla y obviamente aquí los invitamos a que vayan. Obviamente los que están en Cuernavaca, pues vayan, ya debe estar. También búsquenlo en sus redes. Y aquí en México, en el Foro del Tejedor. En el Foro del Tejedor, que está aquí en la Colonia Roma. Entonces, para que se den una vuelta y se pasen una velada verdaderamente deliciosa. Yo estoy segurísima de que van a salir muy contentos, porque en el momento que yo me subo encima de un escenario, dejo parte de mi vida ahí. Porque siempre he dicho y digo lo mismo, que un artista es artista porque el público está abajo. Pues sí, y además porque pues se tiene que dar esta química, esta complicidad, ¿no? Para que pase. Entonces, pues todo, pues mierda, total, como se dice en teatro, ya. O sea, sí, vale la pena y qué bueno. Y además este video que tú hiciste con tu tema, ya producido por ti, y además tú como empresaria, me parece fabuloso. Entonces, ya te estaremos viendo. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. No, gracias a ti. Nati Carrillo estuvo con nosotros, soy Roberto Yáñez y no se vayan, regresamos, estamos a la buena vida. Thank you.